¿Esto de verdad es una lobby de Play 5? O sea, este es el nivel que hay en Play como tal, gente. ¿Me estás diciendo eso en serio? Muy buenas, chavales, y Carmelo, y estamos en Rainbow Siege. ¡Amigos! Vamos a darle canita con este vídeo de analizando errores de suscriptores. Tenemos ante nosotros a un jugador que es de Play, si no estoy viendo mal. Es nivel muy bajito, 80, 90 creo que es. Y está cerca de diamante, la verdad, bastante sorprendente. Pero hay truco, ese truco es el que os voy a comentar, ¿vale? Si hablo Caramelo, te mando esta partida para ver cómo puedo mejorar. Sé que es una partida que juego muy bien, pero igualmente me gustaría saber tu opinión sobre dónde puedo mejorar. Estas son las mejores partidas porque cuando la gente me manda una partida donde dice, guau, es que he sido buenísimo en esta partida, es cuando más errores se ven. Porque la gente se piensa que cometer un error es que no mates, y no, muchas veces cometer un error es, aunque quedes 10 a 0, habrás cometido 1000 errores, y eso yo te los voy a sacar, no te preocupes. Soy un jugador medio nuevo, siempre he jugado en la cuenta de mi hermano, pero cuando me regalaron la Play me creé mi propia cuenta, y el rango más alto al que he llegado es Esmeralda. Me costó, pero lo conseguí. En el vídeo soy yo solo, todavía no conozco a gente que juega, así que también me gustaría que me des unos consejos de cómo mejorar solo. Es que soy un poco tímido. Por cierto, soy de Warzone, así que si me tira al suelo mucho es porque estoy construido. No sé qué es eso, pero bueno, que está acostumbrado. Hice juego en Norte Este. Lo de Norte Este es porque será... pues no lo sé, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? El tema del ping. Pero bueno, amigos, como habéis visto, es nivel 80-90. He estado buscando un poquito antes de empezar este vídeo qué rango son todos los otros jugadores, y he estado viendo que, por ejemplo, hay dos del equipo contrario que son champion actualmente. Los otros, o el lobby, ¿vale? La partida en general tiene rango de Esmeralda Diamante, ¿vale? Solamente hay esos dos champions en otro equipo. Pero bueno, lo he dicho, a ver qué tal, ¿vale? Me imagino que tendrá todo más que controlado, porque lo dicho, tenemos en cuenta, no voy a decir lo típico que le digo a muchos jugadores analizando errores por el hecho de que ya sabe jugar, ¿vale? Si está en Esmeralda como tal, es porque hay ciertas cosas que ya ha pasado por alto, ¿vale? Esto es lobby de Esmeralda Diamante. Si no tienen reforzado ni tienen rotaciones hechas. ¿En serio esto es Champion? Esto es lobby de Champion en Play. Vale, a ver, aquí tiene que tener mucho cuidado, ¿vale? Ojito, espérate, aquí lo paro ya. Termina de plantar, ¿qué es lo que hace? Sabe que hay gente en la zona de Aqua Villar, porque están disparando desde allí. Tira estas dos cegadoras, ¿vale? Después de esto coge y se pira. Bueno, vale, bien. Yo digo, vale, igual se queda aquí cubriendo. A lo mejor se pone a repelear en la ventana 2, en la ventana de aquí de posición, pero no. Decide irse hacia abajo. Lo primero que va a hacer el defensor, ¿vale? Más que nada porque le acaban de plantar estando 4 vivos, es 1. Obviamente, retomar el punto, ¿vale? Lo puedes retomar tanto por dentro como por fuera. Más que nada porque si atacan esta bomba, la gente va a salir o por la ventana o sale por aquí. ¿Qué ocurre? Si tú ahora mismo haces esto, lo dicho, si no te encuentras a alguien aquí posicionado, es raro. Más que nada porque no tienes ningún tipo de info, ¿vale? Pero todo eso de que, bueno, 360 por la cara, nada más sin sentido, ¿eh? No hay literalmente nadie. Bueno, pues no engañarte, no puedo decirte nada ni para bien ni para mal aquí. O sea, no engañarte. Uy, tengo la silla muy baja, tío. No sé por qué gente se me baja la silla ahora, tío. Qué barbaridad. Vale, no puedo decir mucho, obviamente no puedo decir nada aquí. Es que no, solamente por ver que no está nada reforzado. Y menos mal que, lo dicho, no me gusta ver las partidas hasta que obviamente lo estoy grabando. Pero he dicho, vale, digo, como ya me pasó, no suelo hacerlo, ¿vale? Pero desde que la última o una de las últimas veces me mintieron, ¿vale? Con el tema de analizando. No, es que estoy en tal rango, no sé qué, es que soy tal rango. Y luego resulta que no tenía nada que ver con ese rango. Dije, tío, un poco engañado. No voy a deciros en cuál fue porque ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, desde entonces me pongo a ver literalmente qué rango son y todo eso, ¿vale? Y lo he dicho, he visto que son esmeraldas, diamantes. Y en el otro equipo hay dos que se llaman bueno tag y bueno aire. No, bueno algo, no sé cómo era. Bueno aire por la cara, tú. Esos dos son champions, ¿vale? Y además van en premade por cómo se llaman y tal. Bueno, la fase de droneo te la pasas por el salto de los cojones, ¿no? Parece ser. Vale, coge la cone, coge llena. Pero antes han entrado ahí todos sin ningún tipo de información. Han entrado, han plantado. Pero claro, ¿qué vas a hacer si no tienes ni rotación abierta? Beto, me estoy tomando aquí mi colacao. Aunque es Nesquik, no sé por qué tengo Nesquik ahí, ¿vale? Que es como un colacao soluble, un cacao soluble. Lo tengo desde hace a saber cuánto tiempo y ni lo sabía. Tú. Vale, se está en esa posición para ver que no le salgan. Sobre todo para que no le salgan y no se escuche el romper. Vale, ahí se acaba de dar cuenta que no es nada abierto. Por tanto, sabe que no puede hacerle spawn kill. No se expone hacia aquella ventana. Bueno, no se expone de primeras, porque luego va a picar a manita. Pero bueno, eso no voy a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta aquí tema posicionamiento. Vale, o sea, dónde está. No debería marcarlo para tener toda la información posible. Utiliza la gone. A mí esto me parece una cagada, la verdad, hacer esto. Es que el otro es malísimo, tío. Y lo peor que el bueno arriba ese se supone que es el champion. O sea, ¿cómo puedes literalmente fallar absolutamente todo
sea, a ver, como lo ha hecho literalmente es hacerlo mal. O sea, bueno, mal. Me ha dicho que es un jugador de Warzone. Claro, ¿cuál es de los que están ahí todo el rato esperando? Yo pensaba, digo, claro, si es de los dos Warzone, son de los que pusean y juegan agresivo. Seguramente aquí sí, has tirado el halcón y digo, vale, aquí se va a meter un pusheo rápido. Tal, no, directamente hace ahí pifer. El otro tiene toda la ventaja, también antes que tú. Falla más balas que un cojón y medio. El otro falla todavía más y aún así lo matas. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer, ¿sabes? En fin. Por la cara eso. No sé muy qué. Mustard Ever se han vuelto a defender los otros. O simplemente están haciendo nada. Vale, aquí de normal se hace prefire, ¿vale? Al igual que antes ha hecho prefire hacia la zona. Toda la toma por saco. Vaya, eso pasa caro. Abres abajo, hay gente por abajo y tal, pues eso. De hecho, aquí se suele hacer prefire, ¿vale? Porque siempre suele haber una posición, una persona aquí en la barra de bar, o incluso aquí en esta posición un poquito más agachado. Está cortando a la persona que viene de fuera, ¿vale? El caster. Bastante bien, bien esperado. Yo aquí personalmente lo que haría sería coger y tomar información, que vayamos 4 para 2, ¿vale? Es que si no lo hace al final no vamos a poder ver absolutamente nada. Qué pesado el puto 360, tío. Y además 360 sin sentido. Porque si me dice que hace un 360 y justo piquea y mata a alguien, vale, pero es que lo hace porque sí. Bueno, la verdad, ¿eh? Pero bueno, al final todos tenemos esas manías, ¿vale? ¿Pero por qué se va ahora? ¿Qué sentido tiene? Que estas cosas me cabrean ya. Se puede dar vueltas por todo el mapa sin ningún sentido, o sea. Céntrate, o sea, tienes una muy buena posición que es literalmente la zona de barrosa. Tienes literalmente la opción de coger y taponar a la gente que vaya a venir desde el pasillo. Es decir, droneas, no falta ni siquiera dronear con un dron. No, con dronear me refiero, tienes una maldita llana, coges a llana, te metes el holograma y te pones a totalmente ver eso. No tienes ningún tema de mute, no tienes absolutamente nada. Te pones a ver con llana dónde carajos está todo el mundo. Más que nada porque vais 4 para 2 y yo digo, vale, entiendo que no vaya a dronear y que se vaya a meter agresivo. Nada, estás abajo tomando una posición, no tiene sentido. O sea, más que nada porque hay gente ya aquí. Esta gente está plantando. Lo que puedes hacer, lo dicho, lo que te deberías haber hecho es, te metes hacia la posición azul. Es porque, uno, han muerto dos personas que estaban fuera, de las cuales una era el caster que retomaba justamente hacia la zona de azules, hacia la zona de escaleras azules, y esa persona estaba retomando porque aquí no había nadie más, ¿vale? Si no hay nadie más, lo dicho, te pones aquí, cortas el pasillo y evitas que absolutamente nadie entre por tanto la posición de bueno, desde Nighty hacia el pasillo, como, a ver, en fin. Pero bueno, decidí hacer esto. Que te digo, igualmente no es mala, pero bueno. Posición, o sea, decisión un poco extraña. Está donde estaba, ¿vale? Eso me refiero. No es mala idea que este tío esté cortando aquí, es buena idea. Pero está donde estaba no tiene sentido, ¿sabes? Quiero aclarar eso, o sea, que no es mala idea cortar ahí. Pero sí que es mala idea cortar ahí cuando estás cortando en otro sitio que es, coño, lo tienes más cercano, ¿sabes? ¿Y ahora eso por qué, tío? No, esto no entiende nada. Y ahora, esto sí que no entiendo, tío. O sea, esto sí que no entiendo. No entiendo. No entiendo. Bueno, a lo que estamos viendo, sí, bueno, sí, súper bien. Eres un fragger descuidado. Pero eres un fragger descuidado cuando queda uno. Porque cuando quedan más de uno, te cagas los patas abajo, compañero. Lo siento mucho, voy a ser ultra a tope contigo. No me jodas. Así como si pierdes las partidas. O sea, aquí tiene toda la puta suerte de que el equipo contrario es malísimo. No hace ni rotaciones ni refuerza. Y ya está. Pero claro, no, es que cómo mejoro haciendo las cosas bien, la verdad. Y tú sabes que eso hay que hacerlo. Pero claro, uy, no, mira lo que he hecho. Wow, uy, no sé qué. Me cago en la madre que me parió. Qué barbaridad. Sí, no, muy bueno, vas 5-0, tío. Muy bien. De hecho, el bueno está aquí, el bueno arriba. Estos son los dos champions, los otros son esmeralda. He visto algún platino. Al final, ahí estos dos champions hacen que el lobby suba de MMR, aunque lo que hace es una media. Vale, aquí está FK, ¿no? Nuevamente. Vale, se queda aquí, me imagino que vendrá por aquí. Nada, está FK. Pues nada, se queda FK la fase de droneo. Esto lo hace para ver que no le sale en el spawn kill bastante bien. Vamos a ver qué es lo que hace. Y de hacer lo mismo, me imagino que sí, antes ya salió bien. Efectivamente. Yo aquí no uy, va. Yo aquí no tiraría la gone. No tiraría la gone, por la verdad. Es muy de esperar, ¿eh? O sea, tiene. Bueno, es muy de esperar. Hasta que queda uno, que entonces es el típico fragger que literalmente va a matar a 2 de vida. Y habiendo tomado una posición, luego la pierde y va por otra, la pierde y literalmente va a cubrir una posición que ya está cubriendo antes. Bueno. Nada, este tío se habrá ido ya para casa hace 2 horas. Siempre que ha disparado y tal, le pasa cuánto, 30 segundos. Vale, al menos va cubriendo bastante bien. Es que son muy malos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿esto de verdad es Champion, Diamante, Esmeralda en Play 4? O en Play 5, lo que sea esto. Esto es Play 5. ¿Esto de verdad es una lobby de Play 5? O sea, ¿este es el nivel que hay en Play como tal, gente? ¿Me estás diciendo eso en serio? O sea, ¿este es el nivel real
en Play 5. ¿De verdad? ¿O en Play 4? En rango alto. O sea, ¿en serio? De aquí me ha dado un barco de abajo. Es que me estoy sorprendiendo de lo mal que están haciendo absolutamente todo. Pero los otros, a ver luego qué tal en defensa. Pero claro, esto a lo mejor como ha sido un 4-0, pues ver si se ve poco. De momento aquí, pues decirte poco. O sea, si los otros al menos fueran correspondientes, o eran, fueran relativos a su nivel, pues vale. Esto es cosa mía, lo acaba de hacer un fast pick. Pues creo que sí le ha hecho un fast pick y te ha visto por cojones. Yo me hubiera quitado de este lado, ¿eh? Vale, lo de siempre. Es que al final información no saca nada, ¿eh? O sea, pero nada. Párate en algún lado, saca info, nada. Wow. Yo creo que literalmente se coge Yana porque le gusta la G36, porque tiene el... La Gone 6. Literalmente, píllate una as. Total, la Yana no la usas. Es que no ha usado en toda la ronda la Yana. No, sí, al principio, sí, bueno, al principio porque tal. Sí, ahora mismo, vale, claro que sí. Madre mía. En fin, qué mal lo siento mucho, qué mal me cae este tipo de jugadores, la verdad. Os lo juro, porque además es el típico que se cree que por matar ya está haciendo todo en la partida, es como, tío. Y no aporta absolutamente nada al equipo, o sea, no da info ninguna, no. Aparte de poner por el tema del micro, vale, sí, da igual que estés solo. No utilizas el personaje, literalmente, utilizas todo el rato a Yana porque te gusta, lo he dicho, su arma y la Gone. Igual está acostumbrado, nada, sin más. Aquí se va a quedar nuevamente FK, vamos a ver qué es lo que elige. Vale, un aleatorio, un Rook. Ha FK otro ratito tal, luego se pierde porque el equipo. Nadie absolutamente, bueno, al menos han reforzado el equipo. Vale, pues acá 45 segundos a FK. Ahora vuelve. Pues vaya. Ay, en fin. Nada, ahora lo he dicho, ahora lurkear por todos lados. Vamos a ir mirando para todos lados. Mira ese por la cara ahí. Hostia, el glitch, pero ¿qué es ese glitch? Que como sale el de Champion, voy a decir que hay mucho puto busteo en consola, te lo voy a decir. As this. Mira, por suerte ese lo he buscado y me parecía que era un nivel 80-90, pero no me parecía el rango que era. Es que te lo juro, o sea, no veía claro, digo, ¿cómo es posible que ese puto glitch sale para cegar a alguien a 10 metros? ¿Qué sentido tiene? Qué barbaridad. Imagino que le está diciendo algo, ¿no? No lo sé, no sé. Vale, hay una persona en el tejado. Es que tampoco puedo comentar mucho de esta partida, gente. Vale, se acaba de tirar uno. No la ha visto. Sí, la ha visto. ¿La ha escuchado? No sé. No la ha escuchado. No la ha escuchado. Ha saltado uno. Es que no puedo analizar mucho, es decir, aquí, si os dais cuenta, lo único que hace es irse de un lado para otro. Literalmente es, cuando están igualados, me muevo por ahí. Vamos a hacer tontería, vamos a movernos de un lado para otro. Venga, no sé qué, no sé cuánto. Cuando queda uno, bueno, depende, ¿sabes? También te digo, cuando queda uno, entonces sí, entonces voy a por el enemigo. Si no, venga, de un lado para otro. Aquí te coge, te mantienes en una posición, estate quieto, tal. Aquí ahora mismo está agachado, ¿por qué? No tiene nadie aquí en esa posición. Balcón de agua, lo tiene a la izquierda. Pero bueno, vamos a ver que no lo sabe, pese a que le han venido ahí los tiros. Vale, sí lo sabe. Vale. Te expones desde la ventana doble en caso de que venga alguien. Le da exactamente igual. Suda de ese tío. Y consejo para jugar solo Q, jamás te fíes de nadie, ¿vale? Si tú ahora mismo estás aquí, seguro que en esa falsa seguridad de que alguien te está viendo en la cámara de agua, estás jugando en solo Q. Olvídate de confiar a la gente. Aquí lo hace bien porque sabe que el otro estaba en esta posición porque acaba de matar al compañero, el otro va a venir corriendo por cojones. Cojones, tío. Me das mucho asco, lo siento mucho, la verdad, me das mucho puto asco.
Lo siento mucho, la verdad, absolutamente sincero. Me das mucho asco como jugador, lo siento mucho. No haces nada absolutamente toda la partida. Te pones ahí de un lado para otro. Literalmente ganas porque los otros son muy malos, ¿vale? Literalmente. Te lo juro, ¿eh? O sea, te pones a hacer tibaja a alguien que acabas de matar por la carísima. Te pones ahí a, no sé, a disparar a su cabeza porque sí. O sea, me gustaría estar escuchándote, tío. Porque viendo cómo juega, seguro que eres el típico que está todo el rato. Nada más que si le hacen algo, se pone a ver el perfil del otro, a ver si tal, si tal, a ver si a picarse. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, lo siento mucho. Y lástima, gente, lástima que vaya a pasar una partida en la que le sale bien. Porque no va a tener, claro, no va a tener de coger y pasarme una en la que va a salir mal. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que hace son gilipolleces. Está nada más que de un lado para otro. Es que no ha hecho nada, o sea, nada. Durante la fase de preparaciones se queda FK todo el rato. Aquí va a ser la primera que está jugando en el... Nada, me empezaba a hacer preparación. Y sí, todo terminando el marcado. Que sí, venga, 9-0. No me extraña que no suba de esmeralda, ¿no? Qué barbaridad. Que sí, que sí. O sea, me gustaría estar escuchándote, te lo juro, ¿eh? Porque sea al 100% que eres ultra tóxico, ultra... Es que nada más que por ver cómo juegas. Es que no puedo analizar absolutamente nada porque es que no haces nada. O sea, me refiero, no estás haciendo... Digo, vale, no voy a corregirte errores porque tienes ya un rango alto, supone que sabes jugar. Y también si te pones a dar vueltas por todos lados, a ver qué ocurre. Ay, en fin, bueno, vamos adelante, pues se queda aquí esperando hasta que... Lluvia rana. Vale, imagino que habrá... Ah, no hay más partidas. Bueno, pues sin más, gente. Sin más. Vaya herida, tío. Y lo he dicho, 2 horas y... Tío, lo siento mucho. Paso de ver a esta basura. ¡Amigos! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo.